más estricto, con reglas que permitan controlarlos con más facilidad. Sin embargo, existen algunos delincuentes tan peligrosos que incluso las fuerzas de seguridad les temen, ya que son capaces de hacer cualquier cosa. Algunos de estos asesinos en serie y narcotraficantes se encuentran tras las rejas o fueron sentenciados a pena de muerte, mientras que otros aún están en libertad, escondidos dentro de sus mansiones o fugitivos en otros países, con identidades falsas que hacen imposible reconocerlos. En este top te mostraré los prisioneros más peligrosos de la historia. Todo el mundo les tiene miedo. Dawood Ibrahim. Este es uno de los peores delincuentes de la India, y su vida criminal comenzó hace 60 años, creciendo en una familia pobre y abandonando la escuela a temprana edad. En poco tiempo se sintió atraído por el dinero sucio, comenzando una carrera criminal que lo haría famoso en todo el mundo. Fundó una empresa llamada The Company, que muchos medios mundiales identifican como un sindicato del crimen. Es sospechoso de haber organizado y financiado atentados en Bombay en 1990. Donde murieron más de 200 personas, hecho que lo convirtió en el hombre más buscado de su país. Actualmente se encuentra en la lista de la Interpol por crimen organizado y tráfico de armas. Sin embargo, apenas fue acusado, desapareció, cambiando su nombre y apariencia para ser irreconocible. Se cree que actualmente se encuentra en Medio Oriente, donde es protegido por diferentes organizaciones terroristas. Matteo Messina Denaro. Es un mafioso siciliano, considerado actualmente el más poderoso de Italia y Europa, perteneciendo a la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, desaparecido hace 27 años. Luego del arresto del máximo líder de Cosa Nostra, una de las organizaciones mafiosas más grandes del mundo, Matteo fue considerado el nuevo jefe. Se cree que pasa los días oculto en sus palacios, donde disfruta de lujos típicos de millonarios. Aprendió a usar armas a los 14 años y cometió su primer asesinato a los 18. Se cree que mató un total de 50 personas directamente y siempre se jactaba de ser capaz de llenar un cementerio por sí solo. Su mala reputación aumentó cuando mató a un jefe de otra organización mafiosa y a su novia, que estaba embarazada de 5 meses. Se cree que tiene contactos dentro de la policía, ya que siempre que están seguros de que van a atraparlo, logra escapar. Lonnie David Franklin. Más conocido por su apodo, el Durmiente Sombrío, fue un asesino en serie estadounidense condenado a muerte por ser el responsable de al menos 10 asesinatos en Los Ángeles, California. Fue arrestado en junio del 2010 y estuvo detenido por 6 años sin ser juzgado hasta que el jurado lo condenó a pena de muerte por el homicidio de 10 jóvenes, entre ellas una menor de edad. En marzo de este año fue encontrado sin respuesta en su celda y declarado muerto unas horas más tarde. Nació y creció en Los Ángeles, donde se casó y tuvo 2 hijos. Fue dado de baja del ejército de los Estados Unidos luego de haber sido liberado de prisión por asesinar a uno de sus compañeros durante un conflicto. Sin embargo, los asesinatos en serie comenzarían recién después de 14 años, razón por la cual se ganó el apodo de Durmiente Sombrío. Luego se detuvo de nuevo por otros 12 antes de seguir y ser detenido. Andrei Chikatilo. Es considerado el peor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética, desconocido como el Destripador Rojo. Es responsable del asesinato de al menos 50 mujeres y niños a lo largo de 12 años y fue juzgado en abril de 1992, donde se lo sentenció a pena de muerte y fue ejecutado 2 años más tarde. Lo más escalofriante de su caso es que durante el juicio reconoció ser un caníbal y que había cocinado y comido varias partes de algunas de sus víctimas. Nació en Ucrania y su padre fue prisionero de guerra del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre le contaba que a su padre lo habían secuestrado para comérselo. Andrei quedó traumatizado de por vida con esta historia y se cree que es la principal razón por la que hacía eso con sus víctimas. Comenzó sus crímenes a los 42 años y mucho tiempo luego fue identificado y arrestado. Omid Tavili.
Es un gángster iraní que se encuentra dentro del eje de una familia del crimen organizado en Canadá y a su vez se cree que está conectado con varias organizaciones internacionales de delincuencia. En abril del 2008, después de consultar con las agencias policiales de todo el mundo, fue nombrado como uno de los 10 fugitivos más buscados en la historia. Dirigió un negocio de telemarketer fraudulento donde se cree que robó 3 millones de dólares a cientos de víctimas. Fue arrestado en Vietnam en el año 2005, donde esperaba ser juzgado por el asesinato de uno de sus empleados, pero se escapó pocas semanas más tarde, luego de sobornar a un guardia de seguridad. Se cree que actualmente está escondido en algún país de Medio Oriente, protegido por el gobierno, pero desde el año 2007 no se tiene ningún rastro sobre él. El policía que lo ayudó a escapar fue condenado a 3 años de cárcel. Rodney Alcala. Es un asesino en serie estadounidense condenado a muerte en California en el año 2010 por 5 asesinatos cometidos en ese estado entre 1977 y 1979. Sin embargo, años más tarde, se declaró culpable de otros homicidios en diferentes partes de Estados Unidos. Su verdadero recuento de víctimas sigue siendo desconocido. Los detectives de la policía lo llamaban una máquina de matar, ya que no tenía ningún tipo de amabilidad con nadie. A la edad de 17 años se unió al ejército y se desempeñó como secretario. 4 años más tarde sufrió de un severo ataque de nervios donde agredió a varios soldados y fue diagnosticado con un trastorno antisocial de la personalidad por un psiquiatra, por lo que fue dado de baja. Después de eso, su salud mental comenzaría a salirse de control y comenzaron los diferentes asesinatos en serie. Joaquín Guzmán. Probablemente este sea el delincuente más conocido dentro de la lista, más que nada por su apodo de El Chapo. Es un narcotraficante mexicano, líder del cártel de Sinaloa, hasta su extradición a Estados Unidos en 2017. Después de la muerte de Osiel Cárdenas, El Chapo se convirtió en el principal traficante de drogas de todo México. Se calcula que su fortuna es de 1.000 millones de dólares y durante sus entrevistas admitió haber asesinado entre 2.000 y 3.000 personas. Nació en una familia pobre y a los 15 años comenzó a tener amistades dentro del mundo del narcotráfico, que más tarde lo llevarían a conocer al líder de un cártel de drogas internacional. A partir de ahí, su fama estalló dentro del mundo de la delincuencia, convirtiéndose en un hombre muy temido debido a la gran cantidad de seguidores que tenía. Felicien Kabuga. Es un empresario ruandés acusado de financiar y participar en el genocidio ocurrido en su país en el año 1994. Nació en Ruanda, donde acumuló riqueza, ya que su familia poseía muchas granjas de té, entre otras empresas comerciales. Siendo adulto, se volvió multimillonario y comenzó a tener relaciones dentro de partidos políticos que solamente tenían malas intenciones para la población. Antes del genocidio, se importaron un total de 500.000 machetes y diferentes armas a Ruanda, que más tarde se utilizarían para la matanza. Se cree que Kabuga fue uno de los principales colaboradores de dinero para esta importación. Actualmente se encuentra fugitivo y se cree que está en Kenia, donde disfruta de protección por parte del gobierno. Jason Burnham. Apodado Pupil, es un delincuente acusado de quitarle la vida a un oficial de policía en Alaska, Estados Unidos. Tiene 39 años y los tatuajes le cubren la mitad del rostro, incluido el ojo, dándole un aspecto muy terrorífico. Fue sentenciado a 22 años de prisión y en su declaración dijo que no se arrepiente de nada de lo que hizo. Al momento de ser arrestado, se descubrió que tenía antecedentes por venta de drogas y ya había estado en prisión. Cuando le preguntaron, dijo que no podía encontrar un trabajo debido a los tatuajes en su cara, por lo que el único camino que pudo tomar fue la delincuencia. Una persona muy espeluznante que seguramente nos congelaría la sangre de encontrarlo por la calle durante la noche. Prisioneros de El Salvador.
Los delincuentes que permanecen en las cárceles de alta seguridad de El Salvador administran la prisión de acuerdo a sus propias reglas y los oficiales de seguridad no pueden hacer mucho al respecto. Un total de 2.500 prisioneros viven en este lugar y no les importa ninguna regla ni condición por parte de la policía, que incluso teme entrar a controlarlos. Los barones de la droga tienen algunas de sus víctimas tatuadas en sus cuerpos para no olvidar cada crimen que cometieron. En esta prisión, conocida como una de las peores del mundo, algunos delincuentes están encerrados en grupos de 70 personas en salas donde debería haber 20, y es conocida como la más peligrosa y aterrorizante que existe. Como has podido ver a lo largo de este video, los peores criminales del mundo han hecho cosas realmente terroríficas y algunos de ellos incluso se encuentran en libertad con una identidad falsa o escondidos dentro de sus mansiones.